Buenas, welcome a todos. Esta noticia de el periódico Mundo Deprimido, aquí lo veis arriba, Mundo Deprimido, que es prensa separatista catalana disfrazada de deportiva, es colosal. De verdad, solamente he leído el titular, he visto la foto. Fijaos la foto. ¿Esto qué es? ¿Dónde están? En un taller de grafitis, en un taller de pintura rara para oligofrénicos. ¿Qué es esto? Ya, estamos en el taller de pintura de un oligofrénico, en directo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 embozalados. Y este, por mucho que se tape, el que circunda aquí a la derecha, este es pesadilla. ¡Hey! Nos lo hemos sacado de sanidad y se lo han entoligado a los catalanes. ¡Joder! Bueno, simplemente voy a leerme este artículo porque os juro que no me lo he leído, solo he leído el final, me parecía buenísimo y lo voy a leer. Así que ya podéis quitar el puto vídeo este porque voy a leer esta obra de arte que alguien ha escrito en el Mundo Deprimido. Largaos ya, por favor, no sufráis conmigo. Series, familia y relax casero en el día de reflexión de las elecciones catalanas. Titular, Después de 15 días de intensa campaña, los 9 principales candidatos tienen 24 horas para tratar de cargar pilas. Por cierto, las putas pilas, siempre se me olvida llevarlas a tirarlas al puto supermercado. Siempre las veo ahí en una bolsa y siempre que vuelvo es cuando me acuerdo. En fin, no, ya voy a ser el coleccionista de pilas. Es la hostia, tengo 1 millón. ¿Queréis pilas? ¡Vendo pilas! ¡Vendo pilas! De todos los tamaños las tengo, desde hace 10 años. Ahí están, en una bolsa. Me cago en la hostia. Bueno, sigo. Y ya te digo, ya os digo, o sea, largaos de aquí, por favor. O sea, no sufráis conmigo. Yo no os obligo, ¿eh? A mí que luego no me vengan quejas ni comentarios malsonantes. Yo os he avisado. Voy a leer el artículo. Después de 15 días de intensa y tensa campaña telemática y presencial, los 9 principales candidatos a las elecciones de este domingo en Cataluña tienen 24 horas por delante para tratar de relajarse en familia, sin poder hacer grandes planes debido a las restricciones por la COVID. A primera hora de la mañana, los 9 candidatos se levantarán pronto para cumplir con las tradicionales fotografías conjuntas con motivo de la cita del 14F, convocados por diversos medios, y será a partir del mediodía cuando podrán relajarse y desconectar solo por unas horas del chip electoral. Los planes del cabeza de lista de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, pasan después de la ronda de fotografías electorales por pasear con la... Perdón, me he equivocado. Por pasear por la barcelonesa, que por pasear por... Joder, es que es difícil de entender que alguien escriba esto tan mal. Bueno, por pasear por la barceloneta y más tarde disfrutar de una tarde de sábado en su casa con sus hijos, según fuentes del partido. Un descanso parecido piensa tomarse en este día de reflexión la candidata de Junts per Cat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, que una vez cumplidos los compromisos fotográficos con la prensa, piensa, qué grandes son, con la prensa piensa aprovechar para descansar, recuperar fuerzas y estar con la familia, señalan fuentes cercanas a la presidenciable. Hostia, este es bueno. Presidenciable. A la impresentable, ¿no? Tenían que haber dicho. Que no sé ni quién es, por cierto. Es que no conozca a ninguno. Solo a pesadilla. Por su... que no se me marca. Ahora. Por su parte... que te marques, he dicho. Es que, digamos que lo intento marcar para que lo veáis, ¿vale? Esto es como el karaoke, que tienen que marcarte las letras. Por su parte, el vicepresidente del Govern y candidato de Esquerra Republicana per Catalunya, hay que decirlo entero, ¿no? RC. Candidato de RC en las elecciones del 14F, Pere Aragonès. Bueno, hombre. Limón Aragonès, no te jodes. Manzana. Manzana Aragonès. Tiene un plan gastronómico, coño, claro, de Pere gastronómico. Si es que son unos cracks. Son unos putos cracks. Bueno, yo creo que esto lo han escrito entre varios. Esto es obra de varios genios, no de uno solo. Tiene un plan gastronómico con producto casero para el mediodía. Hostia, comillas. Mi padre arrancará los calzots del huerto. Los que serán los calzots. Bueno, mi padre arrancará los calzots del huerto. Los comeremos con mis padres.
Hostia, vaya, pero vamos, mi padre y con mis padres. Uy, 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 pero ¿quién redacta esto? Bueno, es igual, como son comillas, esto lo ha dicho en teoría la manzana esta aragonesa. Mi padre arrancará los calzots del huerto, los comeremos con mis padres, mi mujer y mi hija, y yo cocinaré un poco, que es algo que me relaja, explica. Están charados. A ver, aragonés, este no fue el que ganó la Copa del 2008 con España, el Zapatones, ahora que caigo, aragonés era este, ¿no? No, no era Pera, era Luis, era, bueno, es otro. Aragonés prevé pasar la tarde jugando con su hija, a la que estos días de campaña ha podido ver muy poco. ¿Y por qué pone entre comillas muy poco? Bueno, están locos, totalmente locos, desquiciados. Sigo leyendo, perdonad por estos a veces estos comentarios, pero no puedo evitarlo. Y también planea unas horas de sofá. ¡Unas horas de sofá! Para ponerse, comillas, al día con las series. ¡Hostia, Netflix! Espera, que aquí en esto necesito la flauta. Mira, mira. Hay que siempre darle un poquito de música a estas cosas. ¡Series! Es como el Shepa Blenning, que habla solo de Netflix. ¡Netflix! 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 Bueno, el día con las series, sigo, ¿eh? Me dejó, otra vez comillas, aparcadas cuando empezó. O sea, que dejó, o sea, por Dios, ¿no ha podido ver series la manzana esta aragonesa? ¿Pero qué crimen es este de lesa humanidad? Putas elecciones, que no la han dejado ver series. Bueno, pues se va a poner al día. Que dejó aparcadas cuando empezó la campaña, además de repasar los mensajes y vídeos que le han enviado en Instagram y aún no ha podido atender. Descanso con familia y series, siempre series, ¿eh? Y series es un deseo común en otros candidatos, como es el caso del socialista Salvador Illa, Pepe Pesadilla, a quien le habría gustado ir a ver el documental Maragall y la Lluna. ¡Hostia, qué será esto! Que se proyecta estos días en algunos cines de Barcelona, pero al vivir en el municipio de La Roca del Vallés, debe ser un gueto, ¿vale?, de Barcelona. Un gueto, sí. Por mis cojones va a vivir este en un gueto. Menudo chamizo tiene que tener. Bueno, vivir en el municipio de La Roca del Vallés no podrá hacerlo, claro, pobrecillo, dadas las restricciones de movilidad comarcal vigentes en Cataluña. Vaya, ahí todo mi apoyo a los covidiotas de Cataluña. Todo mi apoyo desde aquí. Venga, sed fuertes, trata de arrancarlo, Luis. O era Carlos, trata de arrancarlo, Carlos. Creo que era Carlos, se lo decía a un tal Luis, el copiloto, el del coche, el brum, brum, esos. Era Carlos Sainz, me parece. Un gilipollas. Comeré seguramente en casa con mi mujer. Bien, no diga lo del amante, no digas nunca lo del amante. Comeré seguramente en casa con mi mujer, por la tarde leeré. ¿Qué vas a leer, hijo puta? Si tú no has leído ni el prospecto de los gelocatiles, cabrón. Bueno, es igual. Por la tarde leeré, miraré alguna serie, todos con las series. O iré a pasear. Estamos viendo una serie australiana, Secret City. Esto es lo que dice Pesadilla, es lo que tiene que decir. Ay, Dios. Y me han recomendado Industry. Joder, sí, Pesadilla, yo te recomiendo que te hagas el Harakiri, ¿vale? No es una serie, es una realidad. Bueno, también tengo pendiente de leer una novela corta que me regaló el ministro Luis Planas. ¿Quién será este? Comenta el propio... Venga, pone ella, pero es Pesadilla, hay una errata, perdonad. Nadie es perfecto. La candidata de En Comú Podem, Jessica Albiach, hostia, el nombre tiene nombre de turrón. Turrón es Jessica Albiach, vuelve a casa por Navidad. O sea, algo así, Jessica Albiach, me gusta esta tía, no sé quién es, voy a buscarla. Igual está hasta buena. Luego pondré Jessica Albiach en pelotas, en el Google. Seguro que me salen fotos de sus tetas, seguro, hay algo por ahí. En Instagram, algo tiene que haber. Quiero ver las tetas de Jessica Albiach. Jessica Albiach quiere reposo tras estas semanas tan intensas. Me dejaré cuidar. Unos amigos me harán un arroz al horno. Arroz al forn, se dice. En digón catalán. Esta vez no me lo haré yo. Uy, no se lo va a hacer ella. No te manches las manos, coño, que tienes que votar luego el domingo. No puedes ir con las manos sucias de arroz al forn. No jodas. Por la tarde me apetece mucho hacer sofá. ¡Hacer sofá! ¡Hacer sofá, manta y peli! ¿Qué es eso? ¿Pero cómo podemos permitir que estos sean los políticos? Me apetece mucho hacer sofá. Que te vas a hacer sofás, vas a construir un sofá. Madre de Dios. Bueno, asegura al aspirante de los comunes, sí, de los comúnmente retrasados mentales severos.
de los comunes que tiene ganas de ver Mank. Esto debe ser otra serie que se le ha escapado. Arriba dice Industry y Secret City, el pesadilla este. Pues esta dice Mank. Yo, Mank no me la pienso perder. Joder, ahora mismo la busco, ¿eh? Por su parte, la candidata de PDECAT, joder, ¿qué será esto? Ángel Chacón, hostia, el hombre, comerá con su madre. Ojo, siempre hay que comer con las madres, las que las tengáis todavía. Con su madre, su hermano y sus dos hijos. Por la tarde paseará a su perrita. ¡Uy! ¿Y recogerá su caquita? Eso no lo pueden ver, igual sí. Un bichón maltés. Cuidado, no están datos de la perrita. Un bichón maltés. ¿Pero qué será eso? Por su ciudad, Igualada. Es que digo Igualada porque así es como se dice Igualada. En catalán es Igualada, ¿eh? No es Igualada, es Igualada. Igualada, nem. Igualada, Barcelona. Y el resto del día lo dedicará a disfrutar de su familia. Oh, que disfrutes la familia. Comillas, intentaré desconectar, aunque creo que no podremos. Se propone la excunsillera. ¡Coño! Esta fue cunsillera. O sea, y yo no la conozco, Ángel Chacón. Ángel Chacón en tetas. Tengo que ponerlo también en Google. A ver si se le ven las tetas. Bien. De verdad que lo voy a poner, ¿eh? La candidata de la CUP. Esto sí que me niego a decirlo tal cual, ¿eh? Dolors Sabater aprovechará el día. Dolors, oh, yo sí que te daba a ti Dolores, etar de mierda, pero bueno, en fin. Dolors Sabater aprovechará el día para hacer una buena caminata por la Sierra de la Marina y visitar a un amigo enfermo. Uy, pobrecillo, desde aquí, desde César Bakken, en general de la vida, que todo es absurdo y nada merece ya la pena. Así creo que se llama mi canal, o no, no lo sé ya. Y que no sea congojavirus lo que tiene ese señor, que no sea congojavirus. Por favor, máximo respeto. Bueno, y se pondrá luego manos a la obra, como la serie Benito. ¡Benito! Se pondrá luego manos a la obra para preparar escudella. ¿Qué será escudella? Y croquetas. Croquetas sí sé lo que es. Sobre todo el pueblo este que está en Andalucía. ¿Es en Málaga? No sé. Croquetas de mar. Unos platos de los que pretende guardar provisiones para bastantes días. Eso, hay que acumular. No vaya a ser que con el COVID nos quedemos sin suministros en los supers. Bien, bien. Alejandro Fernández, este tiene nombre de cantante. Ya fallecido, creo, de mexicano además. Ah, el señor Rafael López sabrá quién es. Alejandro Fernández, candidato del PPC, se desplazará hasta su domicilio habitual en Tarragona y pasará la tarde tumbado en el sofá viendo una película junto a su familia. Después de unos días difíciles, ya que en plena campaña su mujer se tuvo que someter a una intervención quirúrgica de la que ya se está recuperando. Todo mi apoyo a esta mujer y al enfermo de arriba, a este, aquí, ahí, a este, a ese. Todo mi apoyo a estas dos personas, por favor, que no sea nada y que no tengan congojavirus. Yo me persigno y rezaré a Satanás para que se curen pronto. Y terminamos. Y el aspirante de Vox, este es el Negrata. El aspirante de Vox, aunque no sé si es negrata o es mulato, café con leche, que de lo juro nunca lo he visto. No sé, bueno. Y el aspirante de Vox, Ignacio Garriga, dedicará la jornada a estar con sus cuatro hijos. Tuvo el primero con 25 años. ¿A qué viene eso? ¿Qué más da cuando tuviera su primer hijo? Tuvo el primero con 25 años y la primera vez que hizo el amor fue con 17, con una mujer en la carretera de Maspalomas en Gran Canaria. ¿Qué me estáis contando, coño? Bueno, tuve el primero con 25 años, con los que hará manualidades con plastilina, cartulinas y cartones en casa. Si esto no es un notición, si no es el corolario, como os he dicho, de lo que es la espena actual, no es nada. Y si queréis, podéis seguir, podéis ver a Ansu Fati, a este embozalado que es un moro del Real Madrid, el Zidane. Dice que es francés, una polla, es moro. Bueno, ya está bien. En fin.